El mundo de Dragon Ball está repleto de dioses. Tenemos dioses de sobra. Kamisama, por ejemplo, es un hombre verde que se pasa el día mirando al mundo desde las nubes, pero casi nunca hace nada. Tenemos a Kaiosama, un gordo simpático con antenas de insecto, y hasta un gato inmortal que te entrenará gratis si escalas su torre. Pero, ¿qué hay de estos seres supuestamente divinos? ¿Quién está por encima de quién y cómo se organiza este universo? Pues para responder a esta pregunta, esto es el organigrama completo de todos los dioses y gobernantes de Dragon Ball. Advertencia. Este video está basado en datos del manga, el anime, las guías oficiales y entrevistas a Akira Toriyama. Por otro lado, las deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Zeno-sama. Él es el rey del todo, y como su nombre lo indica, es el gobernante supremo del multiverso de Dragon Ball. Este enano no pelea, por lo que no es un guerrero, sino que su poder estriba en la capacidad de destruir cualquier cosa. Desde un dios de la destrucción hasta todo un universo. A pesar de ser algo tonto, el cabeza de balón está por encima de todos, salvo una excepción, y estamos hablando de Saitama. De este personaje no se sabe casi nada, salvo que fue nombrado por Zeno-sama en la saga de Black. Él sería el creador de las super esferas del dragón, las cuales existen más allá de los universos, por lo que se cree que el mismo Saitama vive en un lugar apartado junto a sus dragones. El rey Saitama es una criatura que estaría al mismo nivel que Zeno-sama. Por debajo de Zeno-sama tenemos a su ángel acompañante, quien es el guerrero más poderoso conocido hasta la fecha, Daishinkan, el rey de los ángeles. Él es el líder de esta raza poderosísima, los cuales existían fuera de los 18 universos, siendo seres superiores. Al mismo nivel de Daishinkan, tenemos al dragón dorado, quien no es un guerrero, pero posee un poder creador y mágico mucho más alto. Y así pasamos al siguiente nivel, los ángeles guardianes. Estos son ángeles que fueron escogidos para la tarea de vigilar a los universos. Pero gobernar un universo no es tarea fácil, y los ángeles solo están como consejeros, pues los verdaderos gobernantes son los dioses de la destrucción y de la creación. Aunque en teoría ambos tienen la misma autoridad, los Hakaishin suelen tener la última palabra. En nuestro organigrama tenemos 12 universos, cada uno gobernado por un Kaioshin, un Hakaishin y un ángel guardián. Aunque existen dioses más fuertes que otros, todos ellos tienen la misma autoridad. ¿Pero sabías que Akira Toriyama en persona diseñó un organigrama de nuestro universo? ¿Acaso te gustaría verlo? Pues lo hizo poco después del estreno de la película de Bills, ya que existían muchas dudas sobre el papel que jugaba el gato morado exactamente en todo esto. Este organigrama fue publicado en la última edición en español de la guía de Eisenshu del manga y su mundo, y ahora te lo presento. En este interesantísimo artículo, Akira Toriyama nos explica la relación entre el dios de la destrucción y el dios de la creación, y este sería el organigrama canónico. Como podemos ver aquí, se considera no solo al Kaioshin, el dios de la destrucción, y al ángel Whis, sino que también al gran Kaio y a los Kaiosamas. De este modo, basándome en los datos del manga y las entrevistas, y usando este organigrama como base, elaboré el organigrama más completo de este mundo, el cual veremos ahora. Como sabemos, el supremo Kaioshin pertenece a una raza conocida como las personas núcleo, las cuales nacen del gran árbol núcleo, y existen dos tipos, los de fruto dorado y los de fruto normal. Si quieres saber más sobre los Shin-Jin y su naturaleza, te dejaré un video al final. El Kaioshin debe nacer de una fruta dorada. Este suele tener asistentes, los cuales también nacen de frutos dorados. En un principio, el Kaioshin era este gordito,
quien tenía 3 asistentes y un discípulo, que le ayudaban a cuidar los 4 extremos del universo. Más tarde Shin lo reemplazaría, pasando a ser el nuevo Kaioshin, y tendría un solo asistente, Kibito. Así pues, tanto Kibito como los antiguos supremos se encuentran en la misma jerarquía. En este punto vamos a considerar también a las fuerzas primordiales, las cuales existen desde el origen del universo. Estas son fuerzas de caos y que no se rigen salvo por su propia naturaleza. También tenemos a los hechiceros antiguos, seres que nacieron con un gran poder mágico. Pueden vivir por millones de años al igual que los dioses y tienen permitido viajar al planeta supremo. Moro pertenece a esta clase. En un nivel inferior al de las personas núcleo, tenemos a los animales divinos. Estos son animales que nacieron en el mismo planeta que las personas núcleo. Son sus mascotas y ayudantes. Algunos pueden hablar, usar magia y tienen una vida tan longeva como la de los mismos dioses. El animal divino de mayor jerarquía conocido hasta el momento es el pez oráculo, quien tiene la capacidad de predecir el futuro. Por debajo del supremo Kaioshin se encuentra el Gran Kaiosama. El Gran Kaio es elegido entre las personas núcleo de fruto ordinario, por lo que no posee poderes tan grandes. Él es el líder de los 4 Kaiosamas, quienes gobiernan los diversos lados del universo. Su labor es la de vigilar lo que sucede en cada sector del universo, y como no son tan fuertes, suelen buscar guerreros poderosos para que les ayuden, a los cuales, luego de que mueren, devuelven sus cuerpos y convierten en guerreros Valhalla o guerreros del otro mundo. Excepcionalmente, un Shinjin de fruto dorado puede ser elegido para este puesto, tal como pasó con Samas. Los Kaioshin también pueden llevarse a sus mascotas a vivir con ellos, como es el caso de Bubbles, Gregory o el cerdito de Samas. Estos son animales divinos, por lo que no envejecen. Por debajo de Kaiosama tenemos al administrador del otro mundo, el ogro Enma. Él es el rey de los ogros, una raza especialmente creada para custodiar las almas del otro mundo. Si bien es cierto la jerarquía de Enma es inferior a la de los Kaios, él debe obediencia directa solo al Kaioshin, ya que se toma su trabajo muy en serio y siempre cumplirá con su deber. Sobre los detalles del reino espiritual ya hablé antes. Exactamente debajo del Kaio está el Kamisama, quien gobierna un solo planeta. En teoría, cada planeta debe tener su propio Kamisama, aunque existen planetas donde no es así. Esto generalmente sucede con planetas donde hubo una gran catástrofe. El Kamisama es un simple mortal, por lo que debe ser reemplazado cada cierto tiempo. Además, recibe el don de ver todo lo que pasa en su planeta. Es por eso que Picoro no podía ver el mundo hasta que se fusionó con Kamisama. Un poco más abajo tenemos al guardián del templo celeste. Ellos suelen pertenecer a una raza conocida por los fans como Dijin o genios. Estos son seres de gran longevidad y que sirven a Kamisama. Por último, y en el nivel más bajo del mundo divino, tenemos a los sabios ermitaños. Estos son animales divinos que viven en la faz del planeta. Sirven de consejeros y controlan el acceso a la plataforma celeste. En nuestro planeta tenemos al maestro Karin. Al mismo tiempo tenemos deidades independientes, como los dioses dragones. Estos son seres que aparentemente llegaron del reino de los dragones divinos, por lo que también son dioses. Ellos no están sujetos a obedecer a otros dioses, salvo quizá al mismo Sarama. Son débiles físicamente, pero poseen una magia poderosísima. Finalmente, tenemos a las deidades guerreras. Estas son deidades nacidas accidentalmente en algunos planetas. Son mortales que pudieron acceder a la energía divina. Aquí tenemos al Super Saiyajin Dios de las leyendas del planeta Salad. Pero así como existe un reino celestial, también tenemos un reino mortal, el cual está gobernado por mortales. Aquí tenemos a Shogun, King Colt y al Rey de la Galaxia, que son las dos fuerzas más poderosas de nuestro universo. Más tarde, con la muerte de King Colt, Freezer se alzaría como el nuevo Shogun del Imperio. Por debajo de estos tenemos a los reyes de los planetas, como por ejemplo al Rey Vegeta o al Rey Perro de nuestro mundo. Sin embargo, aún falta un elemento sumamente importante en nuestro organigrama, y estamos hablando del Makai o Reino Demonio.
Pero de este increíble lugar hablo a detalle en otro video. Aquí te dejo la lista de reproducción de todos los reinos y jerarquías, videos en los que descubrimos los increíbles secretos de estas razas. Yo soy Kenneth y este es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.